Así que tengan esa seguridad, tengan esa tranquilidad. Voy a cuidar esta casa como si fuera la mía. Y en esta batalla que viene, los ocupo a todos ustedes y quiero que ustedes cuenten conmigo. El 1 de julio para ganar, el 10 de octubre para tomar protesta, pero en los próximos 3 años para transformar el futuro de la cuadra. Viene lo mejor, cuenten conmigo para lograrlo. Amigos, estamos aquí en lo que es el arranque de la campaña de Sixto y estamos muy contentos. Nosotros somos un grupo de jóvenes que decidimos unirnos para cubrir todo este gran evento, para cubrir todo lo que podrán ver aquí en un momento más en este video. Y pues bueno, vamos a dar inicio con esto que es Sixtomanía. ¿Y tú, tienes la Sixtomanía? Bueno, como podrán ver, un joven preparado con valores que tiene la capacidad para gobernar aquí, en cualquier lugar, en el municipio de Irapuato. ¡Vamos todos con Sixto Cetina! ¡Escucha esa porra! ¡Que se escuche! ¡Sixto! 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 ¿Cómo se sienten de estar aquí en esta noche? ¡Felices! ¡Felices! ¡Motivados! ¡Y vamos a ganar! ¡Felices y motivados! Y bueno, ¿qué tal la asistencia de la gente? ¿Cómo vieron a toda la gente que está aquí animada de apoyar a Sixto? ¡Claro! ¡La juventud por delante! ¡Y vamos adelante todos! Con mucha efervescencia, porque vamos a ganar. ¿Contentos de tener a un candidato como Sixto? Claro, es muy joven y estamos seguros que vamos a ganar. Pues sí, es alguien que rompe con muchos esquemas que son tradiciones de la política, que la gente pues no le gusta tanto, y es un candidato diferente. ¿Cómo se siente de que tenga un hijo que esté aspirando a ser presidente de aquí de la ciudad de Irapuato? Bueno, buenas noches, me siento muy contenta, muy satisfecha. Sé que sí puede con este paquete que quiere lanzar. ¿Orgullosa de un hijo así? Muy orgullosa y con mucha confianza en él. ¿Qué tal esa emoción que viviste en esta noche aquí con Sixto? Es súper padre ver cómo todos se juntan por una causa. Y pues todos apoyan, y todos gritan, y todos colaboran. Entonces, pues bien padre, porque pues cuando ves el ánimo así, pues te dan ganas, ¿no? Entonces hasta yo me pongo a gritar y hasta aplaudir y todo bien padre. ¿Cómo te sientes de estar aquí en esta noche? Feliz, 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 porque vamos a ganar este 1 de julio con Sixto Cetina. Vamos todos los irapuatenses a ganar. Vamos a votar por Sixto Cetina. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Levantemos la mano! ¿Qué tal esa Sixtomanía, eh? ¿Cómo te sientes? ¿Tú sí levantas la mano por Sixto? Levanto la mano por Sixto Cetina. Y por Irapuato. Y por Irapuato también, obviamente. Claro que por Irapuato, porque Irapuato merece tener un presidente joven, un presidente con visión, un presidente que tenga el ímpetu y la fuerza para llevar adelante esta ciudad tan hermosa como es Irapuato. ¡Sixto! 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 ¿Cómo se sienten de haber estado esta noche? ¡Súper padre! Muy contentos, pues bueno, es un evento totalmente panista y estamos aquí apoyando a Sixto y a todos los candidatos del PAN. Estamos muy contentos aquí de venir a apoyar a Sixto. Sixto es un gran amigo, Sixto es un gran compañero, Sixto es un gran líder. Venimos a apoyarlo 100%. ¿Cómo se sienten esta noche? Muy contento, con todas las ganas, con un gran equipo, con muchos irapuatenses que creen que es el mejor proyecto y sobre todo con toda la pasión de poder ganar la elección que viene. ¿Qué tal los ánimos de la gente que vino a apoyarte en esta noche? Al máximo, yo no esperaba tanta gente. Yo pensé que iba a haber unas 100. Estoy seguro que llegamos cerca de las 800 personas tal vez. Estaba a reventar esto, pero sin duda seguro de que esas personas serán ese ejército que me va a acompañar a las calles a conquistar el voto. Un mensaje breve para nuestros amigos de Sixtomanía. Que le echen todas las ganas, que me ayuden. Que me ayuden para poder llevar a Irapuato donde siempre le hemos querido llevar. Un municipio lleno de éxito, un municipio que sea un referente en todo el país. Y bueno, ya escucharon, amigos, él es quien nos hace levantar la mano por Irapuato. Seguimos aquí en esto que es Sixtomanía.